¿Qué onda, chicos? Y bienvenidos a un nuevo video más de este increíble juego en el que vamos a aprender a hacer una granja de shulkers. Que en serio, chicos, en serio. Nunca había visto una que produjera tan bien y que fuera tan sencilla. Entonces, está muy cool, produce 420 por hora, que probablemente no utilicen 420 shulkers en su vida. Van a utilizar a lo mucho 60 y ya está. Pero bueno, básicamente porque no le está en el inventario. Y por cierto, miren qué bonito paisaje de la 1.18. Está muy cool, pero esto no es lo importante. La granja la voy a construir acá porque estoy en creativo, pero lo ideal sería obviamente venir aquí a nuestro stronghold, entrar al end, salir corriendo porque aún tengo el wither acá, y en el portal poner aquí unos 3 o 4 bloques. Ya sé que me va super lag el Minecraft, pero es lo que hay. Una vez pusimos varios, nos metemos de regreso, vamos a 0-0 y hay que ver dónde cae esto, ¿ok? Entonces, si estuviera en supervivencia, eventualmente aquí están todos los bloquecitos de arena, aquí es donde va a aparecer el shulker cuando lo traigamos, y como saben que lo tenemos que mover por raíles, pues lo ideal sería hacerlo en una zona de aquí cerquita, o en medio del mar o algo así más o menos. Eventualmente, como les digo, yo soy creativo, así que no voy a tener que mover shulker, y por eso lo hago en esa zona que, no sé, está bonita y me gustó. Pero si estuvieran en supervivencia, hagan de preferencia hacerlo cerca de esta zona, para que no tengan que mover tanto el shulker, básicamente. Ok, chicos, pues vamos a empezar encontrando una zona más o menos plana como esta, y vamos a construir 8 bloques temporales, o sea, que se van a quitar después hacia arriba. Entonces ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después de estos 8, hacia atrás vamos a construir unos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a subir un bloque hacia arriba y ponemos 1, 2, 3, ¿ok? Quitamos esto. Ponemos unos 2 bloquecitos más hacia arriba finales y ya está. Por la parte flat vamos a agarrar 4 bloques hacia arriba. 1, 2, 3. No, perdón, solo 3 bloques. Y de esta parte vamos a agarrar 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y justo en el medio vamos a poner un bloque de construcción, el cual sí se va a quedar. Entonces tendrían algo así. Esto lo podemos quitar y acá hay un pequeñísimo error. Solo van a hacer esto. Quitan estos dos y agregan un bloque más acá. De tal manera que esto les queda así. Lo pueden contar porque los cristales tienen la división sin ningún problema. Y esto sería quedando tal que así. Este ya es un bloque permanente que se va a quedar aquí para toda la vida. Vamos por aquí a poner 3 botones, uno acá, otro aquí y otro acá, más o menos, algo así. Por acá un poco de tela araña, por aquí vamos a dar la vuelta y vamos a poner un bloque temporal justo acá, y vamos a poner 1 y 2 de cristal, y vamos a poner uno de estos aquí. Ups, aquí, trampilla justo al frente, y vamos a poner por acá uno de cristal, justo aquí enfrente vamos a poner 2, y por atrás también nos vamos a alzar unos 3, ¿ok? Algo así. Uno más acá, y vamos a poner un poco de lava justo en el centro, no debería de salirse. Perfecto, vamos a poner otra trampilla justamente aquí abajito de esta manera, y ponemos una palanca justo arriba para cerrar. Vamos a agarrar un poco de lianas y las vamos a poner aquí, solo 3, como pueden ver a la derecha, y por el otro lado lo que vamos a hacer es ir recubriendo todas estas partes, básicamente, que como pueden ver tienen un hueco. Por la derecha también vamos a recubrir absolutamente todo. Pam, 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 pam y pam, ok. Y justamente en este hueco vamos a meter golems de nieve. Vamos a poner unos 6. Entonces ponemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, perfecto. Y ahora tocaría venir con nuestros botones y vamos a recubrir absolutamente todo. No puede quedar ni un bloque de cristal sin botón, básicamente. Ok, más o menos así ya botoneé todo. Algo así les tiene que quedar. Ok, chicos, y entonces ahora lo único que tendrían que hacer es traer su shulker del end. Por eso les dije que lo hagan relativamente cerca de donde salían los bloques de arena. Si no saben cómo mover un shulker, tengo un video que les estaré dejando en el primer comentario de cómo mover un shulker y cómo traerlo y cómo posicionarlo donde nosotros queremos. Justamente en esta granjita, bueno, no en esta, pero pues bueno, donde, en la granja que ustedes quieran, básicamente. Y está muy sencillo. Entonces, supongamos que hicimos todo el coso de traer al shulker, ¿ok? Yo lo único que voy a hacer es ponerlo por acá. Aquí, pam, y ya está, ok. Ya no se puede mover ese shulker, ya se va a quedar ahí para toda su vida. Y ahora lo que podemos proceder a hacer, chicos, es quitar botones, pero no todos. Podemos quitar únicamente los que no están en la fila del medio. Esta es la fila del medio de la granja, estos no. Podemos quitar los que están en los laterales. Ok, ahí está, como pueden ver, dejé a los del medio. De hecho, los de los laterales del medio creo que no son tan necesarios, solo los de arriba, pero mejor dejarlos. Ahora, vamos a venir por acá, vamos a posicionarlos justo abajo del shulker, que es aquí. Vamos a poner un bloque temporal, bueno, de hecho dos. Ya para que les miento, van a ser 3. Y vamos a poner 1 y 2 de cristal. Quitamos esto. Y entonces lo que vamos a hacer es construir 8 bloques hacia cada lado. 8 hacia acá y 8 hacia allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más o menos así que les quedaría. Y antes de continuar, cuenten y confirmen que en total son 17 bloques. Al menos los míos sí, así que perfecto. Y entonces procederíamos a subir. Vamos a subir 16 bloques más para un total de 17. Y vamos a hacer cuadrados de 17 por 17. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.
por acá construimos hacia atrás y terminaríamos cerrando justamente aquí. Vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado y eventualmente vamos a ir rellenando. Rellenamos uno, rellenamos el otro y ya está, chicos. Vamos a hacer más de estas cosas justo a la izquierda y a la derecha. Entonces vamos a poner 1, 2, 3 bloques temporales, uno de cristal y otra vez 1, 2, 3 bloques temporales, uno de cristal y ya está. Lo mismo hacia el otro lado, 1, 2, 3. Pam, 1, 2, 3 y pum. Ok, entonces podemos quitar los temporales. Eventualmente, obviamente son 3 porque en el medio va a haber un portal al Nether. Y vamos a hacer otra vez nuestros cuadradotes. Y ok, chicos, una vez tenemos esto, vamos a venir con nuestros portales y los vamos a hacer un bloquecito más grande que esta parte, ¿ok? Más o menos por aquí lo pueden ver. Como pueden ver, es un bloque más abajo y un bloque más hacia la izquierda y obviamente igual hacia la derecha y hacia arriba. Por lo que los cuadrados o los portales van a quedar de 19 por 19 de ancho. Ok, más o menos aquí lo pueden ver. Obviamente es un portal, no lo tengo que rellenar. Y si no saben cómo conseguir bastantita obsidiana, bueno, tampoco es tanta, pues les estaré dejando un par de granjas de obsidiana justamente en el primer comentario para que vayan, las hagan y les sea muchísimo más sencillo conseguir sus materiales. Y ok, chicos, más o menos algo así que les iría quedando. Si está así, está perfecto. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es prenderlos. Entonces prendemos 1, 2, 3 y 4. Y únicamente vamos a entrar... No, pero primero que nada vamos a venir justo abajo de nuestro shulker que está acá. Ok, y vamos a apuntar las coordenadas, que son menos 622, menos 423. Ahí está, apuntadas mis coordenadas abajo. Y ahora sí, entramos. Una vez entramos, hay que romper esta cosa. Ahí ya está desactivado. Y vamos a dividir menos 622 y 423 entre 8. Ok, en el chat pueden ver las divisiones, chicos. 622 entre 8 es a 77 y 423 entre 8 es a 52. Entonces vamos a proceder a buscar esas coordenadas que, como pueden ver, no están tan lejos. Pero obviamente no las vamos a buscar en el piso, no. Vamos a subir al techo del Nether a buscar esas coordenadas. Ok, una vez en el techo del Nether, ahora sí, 77, 52. Y justamente este es el bloque que buscamos. Vamos a poner esto acá para diferenciarlo. Vamos a subir unos 20 bloques temporales. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Por aquí vamos a construir un portal. Ok, portal hecho. Confirmamos que los portales estén linkeados, obviamente. Y efectivamente lo están porque pues aparecimos en la granja y regresamos. Ok, perfecto. Podemos quitar ya esto y vamos a regresar por acá. Quitamos estas dos partes. Vamos a poner un poco de slabs. La que más les guste, literalmente funciona bien. Enfrente. Y ahora ponemos 3 a cada lado. 1, 2, 3. Y por acá igual 1, 2, 3. Dando la vuelta por acá, vamos a poner un bloque temporal. Y vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, quitamos. Y obviamente que vamos a embotonar nuestro portal para que no se teletransporten los shulkers hacia él. Ok, vamos a venir por esta zona y vamos a poner justamente aquí abajo un bloque de construcción. De hecho, vamos a poner 2. Y por acá vamos a poner una slab alta, ¿ok? Vamos a quitar ya los bloques temporales y nos expandimos hasta el fondo de esta zona. Una vez aquí vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a doblar por acá y vamos a conectar justamente aquí todo. Ok, aquí pueden contar por si tienen alguna duda de cuántos bloques son y ya está. Ok, entonces vamos a venir de este lado, vamos a poner un bloquecito justamente acá. En diagonal vamos a poner un rail activador. Y todo lo demás, obviamente que lo vamos a poner de raíles powereados, exceptuando las esquinas, que bueno, tienen que ser raíles normales eventualmente. Ok, más o menos algo así que nos iría quedando. En las esquinas, como les dije, raíles normalitos. Pam, pam, pam y pam. Justo en esta esquinita vamos a poner 1, 2 y 3. Agarramos losas, ponemos losa baja acá. Ponemos por aquí 1, 2 y 3, quitamos la de en medio. Y justo en esta esquina de aquí vamos a dejar otra más. Quitamos las en medio y ya está. Podemos quitar ya los temporales y vamos a sacar... Y vamos a proceder a sacar 4 palancas. Entonces ponemos 1, 2, 3 y una por aquí para powerear esta parte, 4. Debajo de esta parte vamos a poner una tolva y abajo de la tolva vamos a poner un cofre que va a ser nuestro almacén. Ponemos una cadena a la izquierda y otra enfrente, a la derecha no. Vamos a editar esto, vamos a poner un rail y un minecart con tolva. Vamos a meterle un bloque a el minecart de la siguiente manera. Ponemos un poquito de tierra por acá. Esto lo sustituimos por un pistón normal y ponemos un bloquecito.
Olvidé quitar el rail. Ok, ahora sí, quitamos el rail primero que nada. Ponemos la tierra ahora sí y ponemos el bloque. Ok, perfecto. Quitamos esto y ya está. Entonces sí, ponemos nuestra tercera cadena. Ponemos solo una Wither Rose. Y vamos a rodear la Wither Rose con un poquito de cristal de panel, ¿ok? Ahí está. Ahora, por la parte de atrás, chicos, vamos a agarrar un poquito de trampillas y vamos a cubrir totalmente el portal, ¿ok? Entonces cerramos, perfecto. Vamos a poner nuestros minecarts, pero fíjense que estén girando hacia la derecha, o sea, así más o menos. Y vamos a poner uno y dos, ¿ok? Y ya está. Ok, chicos, vamos a tapar por aquí también un poquito más el portal. Pam, 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 pam. Ok, perfecto. Y prácticamente ya estaría, ¿eh? Vamos a hacer un portalito un poquito lejos, unos con 16 bloques ya es suficiente, pero vamos a alejarnos un poquito más por cualquier cosa. Lo prendemos, entramos y salimos acá. Vamos a subir. Lo ideal sería que suban ese portal, pues obviamente a la superficie. Y por ahí tenemos ya la granja. Ok, entonces la granja se prende de manera muy sencilla activando esta palanca. Así, pam. Y prácticamente ya estaría funcionando si nuestro shulker está ahí adentro. Sí, perfecto. Ok, ahí como pueden ver ya salió el primer shulker. Amazing. Los zombie fight peelings pueden llegar a ser molestos en algún punto. Así que pueden hacer algo más o menos así. Poner un huevito o algo así para que no hayan tantos y matarlos. Para entrar al portal, pues obviamente entrarían por su portal que hicimos hace 2 segundos. Y podríamos regresar acá para que no salgan justamente en el coso este, ¿no? Obviamente yo estoy en creativo, así que puedo salir sin ningún problema. Pero ustedes igual y no. Ok, si se preguntan dónde se queda AFK en esta cosa, se queda AFK en el Overworld. Por aquí tienen 2 shulkercitos extras por si necesitan en algún punto más shulkers, ¿no? Obviamente pueden hacer otro portal al Nether justamente por aquí. Y de esta manera llevarse estos 2 shulkers al Overworld de manera sencilla, básicamente. Así, y agarrar sus 2 shulkers y llevárselos al Overworld con raíles y lo que sea, ¿no? Estos 2 shulkers siempre van a estar aquí. Por si se muere el shulker del Overworld, poder reponerlo, obviamente. Por aquí ya tenemos 3 de estas. Su almacén, obviamente que lo pueden ir bajando o expandiendo. Ok, lo pueden ir expandiendo como les digo. Y así ya no tienen que subirse hasta acá a sacar las shulkers. Porque eventualmente si suben ahí les empezarían a pegar los shulkers a ustedes. Así desde acá obviamente no les pueden pegar y sería todo más sencillo. Regresamos al Overworld. Voy a spawnear un bot para que vean cómo funciona. Y vamos de nuevo al End. Ok, entonces una vez en el Nether. Pero básicamente por aquí lo tienen. Cómo van llegando nuevos shulkers. Y cómo van yendo hacia la Wither Rose donde eventualmente terminan muriendo. Espero que les haya gustado. Los invito a ver todos los videos de la 1.18 que la verdad que están muy buenos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.